Ya. Oh,
Muy buenas noches, bienvenidos a Charlas en el Jardín. Y esta noche tenemos a una mujer guapísima en el jardín, Paqui Torres. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir, por atendernos. Gracias a vosotros. ¿Tú eres actriz y cantante? ¿Qué? ¿Actriz o cantante? ¿Qué prefieres? Bueno, ¿por qué poner una O cuando se puede poner una I, no? Toma ya, ahí bien. Bueno, pues la verdad que me considero actriz y me considero cantante. Claro. Primero he sido cantante y ahora pues estoy metiendo un poco... Me estoy metiendo un poco en el tema de la interpretación, bueno, un poco, bastante, de lleno. Y quiero ser las dos cosas, porque no, si se puede. Si tú puedes, si tú puedes, si puede la niña, porque. Bueno, no por lo menos lo estoy intentando. Lo estoy intentando. Paqui, tú empiezas a cantar desde pequeñita, como le pasa a todas las copleras, porque ahora contaremos, porque ya ustedes le conocerán la cara, fue participante o concursante en el concurso de Canal Sur de Se Llama Copla, uh-huh. Que ahora nos contará un poquito también tu experiencia. Sí. Pero tú ya eras coplera de chiquitilla, ya cantabas en casa. Sí, yo soy coplera desde que tenía prácticamente uso de razón, o sea, empecé a cantar copla a la vez que empecé a hablar. Tomé. Mi madre cantaba mientras hacía sus cositas por casa y yo la seguía y... Vale, o sea que ya eso te venía de familia. Sí, yo creo que el amor a la copla es un poquito genético, creo yo. Por lo menos en mi caso ha sido así, desde luego. Tú eres cordobesa, aunque ya hace años me contabas que vives en Málaga. Sí, soy cordobesa, pero llevo ya... Medio boquerona. Sí, bastante años aquí en Málaga y me siento como en casa. ¿Vivías allí el flamenco de otra forma? ¿O la copla...? Sí, sí, porque cuando vivía en Córdoba lo tenía como hobby, ¿no? Allí compaginé en Córdoba, a la vez que cantaba, pues lo compaginé con mi carrera universitaria, que estudié Relaciones Laborales allí en Córdoba, estudié solfeo, piano, todo lo hice en Córdoba, y cuando me vine aquí a Málaga prácticamente empecé a trabajar en una asesoría, pero decidí dedicarme a la música de lleno, y aquí en Málaga es donde realmente he crecido como... ¿Artísticamente? Artísticamente, sí. Y dime la verdad, cuando tú dejas la asesoría, ¿qué te dice tu padre? Que no. Que no. Y además dejé, loca, pero dejé el trabajo en mitad de mi participación en el programa Se Llama Copla y fue toda una sorpresa en mi casa, vamos, toda mi familia. Pero bueno, ¿por qué? Que esto es una cosa fija. Digo, mira, hoy en día tal como están las cosas fijas no hay nada. Que intentar, exactamente. Y si no lo intento ahora siempre me voy a quedar con la cosa de no haberlo intentado, así y que... Y aparte ya tienes la preparación, es decir, cualquier momento claro. Puedes retomar un poco eso que ya lo tienes ahí. Sí, los estudios están hechos y yo siempre he tenido claro que además de cantar, que era lo que siempre me gustaba, quería formarme profesionalmente en otro ámbito porque nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Ya. Y la verdad que, bueno, pues tener mi carrera universitaria me ha ayudado muchísimo y, oye, pues está ahí, nunca sabes lo que puede pasar. No, eso está... Además, cuando me hacen contrato así no me engañan. Tú le echas un vistazo, ya te llamaré. Claro, yo. Claro, como estudié relaciones laborales, pues imagínate. Paqui, pero además tú empiezas artísticamente en Canal Sur, no en Se Llama Copla, sino creo que en otro programa con Marifé de Triana. Sí, la primera vez que pisé la televisión fue con 15 añitos, ya ves, cuántos bueno. Años, madre mía. Aquí en Málaga, en el programa Lo que yo te cante, de Marifé de Triana. Y... ¿Cómo fue tu experiencia con la señora? Ay, bueno, y de la interpretación, y además un cielo como mujer y como persona. Sí, además la considero amiga y para mí es un orgullo poder tener el teléfono de su casa, por ejemplo, ¿no? Es generosa, es buena persona, es un amor, es una mujer maravillosa. De la que se aprende muchísimo, da unos consejos reales de la reales, vida. Reales, tú lo has dicho, reales. Sí, sí. Porque hay mucha gente que dice, no, porque tal, y esto es una película, y te das cuenta de que esto es una pompa de jabón. Totalmente. Que el mundo del espectáculo, del artisteo. Sí, y además cuando hablas con Mari, ponen los pies en la tierra. Totalmente. Es un amor de persona. Es que ella tiene una carrera de fondo, ella siempre lo ha demostrado y desde tantos años conoce muy bien los kilómetros, todo lo que tienes que dar a cambio, ese sacrificio que hacéis vosotros tan grande. Sí, hombre, ella mejor que nadie lo sabe, ¿no? Y sí que siempre me dice, Paqui, los pies en la tierra, que esto es muy duro y hay que dedicarle mucho tiempo y luego te puede pasar factura, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener los pies en la tierra y, por supuesto, andar pasito a pasito, pero siempre pensando que bueno, que es muy duro lo que hay fuera y... Que hay que luchar, pero con cabeza. Paqui, y cuando te presentas Se Llama Copla, creo que fuiste la que inauguró realmente el programa. Pues sí, fui la primera canción que sonó en ese programa, El Paso Doble Amante de Abril y Mayo. Uh-huh. Pues tuve el honor de cantarlo y bueno, nadie le gusta ser la primera, ¿no? Yo tuve que serlo esa noche, me acuerdo, en la Gala Cero. Y muy contenta, la verdad, que fue la cosa muy bien y... Muy bien, la verdad bien. Que el paso por el programa Se Llama Copla ha sido una experiencia magnífica. Estuve poquito tiempo, pero yo creo que lo aproveché muchísimo y sobre todo pues me dio la oportunidad de dedicarme a la música, que es lo que realmente me gusta.
O sea que, Ya lo creo. en ese aspecto. Te dedicas a la música porque además yo te conocí cuando tenías un dúo con Maite, otra concursante que se llama Copla. Ajá, sí. Hiciste un disco. Sí, grabamos un disco el año pasado, Abanico de Coplas. Y este año, bueno, hemos decidido cada una tirar por su camino. Y este año voy en solitario con mi espectáculo y bueno, va la cosa bien. Está, vamos, sabemos cómo está la crisis, los ayuntamientos y... Los ayuntamientos, la feria, realmente está todo muy difícil. Y el mundo de la música, yo creo en que general, antes hablábamos, antes fuera de cámara, que no solo el mundo de la música, porque el mundo de la televisión, el mundo, en cualquier ambiente que se meta, realmente está todo muy difícil. Sí. Hay que estar un poquito loca o hay que tener mucha ilusión, mucha vocación, tener muchas ganas para hoy día ponerte a grabar un disco. Sí, lo que pasa es que tienes que hacerlo, porque realmente el artista yo creo que vive más del directo, ¿no?, que de los discos, pero necesitas sacar un disco para montar un espectáculo. Y claro, en los tiempos que corren no se vende, es que no se vende nada por un disco. No se vende nada, si lo pasa más la persona que trabaja en el mercado, imagínate el artista que hace un disco. Pero bueno, lo haces con los medios que puedas, sin gastar una gran fortuna, una cosita claro. sencilla. Y sí que se pueden hacer grandes cosas, creo yo. Y a la vez, claro, si no estás en la televisión, digamos, para promocionar ese disco, pues no salen más galas. Claro, es que necesitas un disco para entrar en televisión y si no tienes disco no entras ahí. Y así son las cosas. La pescadilla. La pescadilla de siempre. La pescadilla. Sí. Bueno, cuéntame un poquito ese trabajo nuevo que estás haciendo. ¿Estás preparando ya? ¿Tienes temas ya que te sí. han compuesto para ti? Sí, estoy... Hay una persona, David Zamaya, un cordobés, que me está componiendo canciones. Y bueno, vamos poco a poco a un proyecto a largo plazo, no inmediato. Este año sigo con el espectáculo Abanico de Coplas mío, en solitario. Y sí, es un proyecto que está ahí, con canciones nuevas, con sonidos frescos, algo diferente, sin perder el sello andaluz, pero dejando un poquito... aparcada la copla. La copla siempre está ahí y yo siempre voy a llevar la copla en mi corazón y siempre la voy a cantar, por supuesto. Pero creo que hay que ir abriéndose un poquito camino. También por lo que hablábamos de que quizá el mercado está saturado un poquito de copla ahora mismo, en este momento. Y sí. No solo de copla, sino de coplera. Sí, de coplera y de copleros. Y de copleros, sí, que también los hay. Sí, sí, la verdad que ya somos muchas las que y muchos los que cantamos la copla y es estupendo. La verdad que el programa ha hecho resurgir la copla de un modo que era impensable hace 3 o 4 años, ¿no? Yo pienso que la copla siempre ha estado ahí, ha estado un poquito dormida y a raíz del programa pues se ha despertado, pero yo creo que ya se ha despertado a un ámbito ya creo que... Excesivo, sí. Y sí, hay una saturación, somos muchos y claro, y todo el mundo quiere cantar la copla y sí... Pero hay que cantarla bien. Sí, hay que cantarla bien. Y hay bien. Que interpretarla bien también. Sobre todo es muy importante interpretar la copla. Por supuesto, dicen que es uno de los requisitos fundamentales, fíjate. Yo más creo, que un exceso de voz. Para mí sí, para mí yo soy de las que opino que sí, que la copla, más que cantarla hay que interpretarla, porque quizá tiene un poquito de carencia en la voz, no tiene una voz espectacular, pero si con una voz medianita llegas a la persona con la interpretación, eso es genial. Qué bien. Sí. Y yo es que no me acuerdo, no te he escuchado. Está aquí. ¿Me va a cantar un poquito? Bueno, un estribillito, ¿no? Nada, una pincelada. Mira que esto no estaba preparado, ¿eh? Ya lo sé, por eso aprovecho. Venga. Amante de abril y mayo, moreno de mi pasión, te llevo como a caballo, sentado en mi corazón. Me están doliendo los senderos de tanto quererte a ti. Me corre venas adentro tu amor de mayo y abril. Desde los pies a la boca, que aprendan todas de mí. Ay, 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 de mí, a creer como las locas. ¡Ole! ¡Qué bonito, Paqui! Muy bonito. Muchas gracias. Madre mía, interpretación, muy buena voz, buen físico, todo es importante a la hora de vender esa copla. Sí, sí, todo es importante. El público es muy exigente en los tiempos que corren y ya no solo se conforman con cantar bien, sino que buen vestuario, buen físico, una buena interpretación, ya cada vez más exigente, pero yo creo que
Que eso ayuda. Eso ayuda. Claro, a ir mejorando, a ir haciéndolo cada vez mejor, claro que sí. Bueno, pues vamos a seguir charlando contigo, Paqui, pero nosotros vamos a ir unos minutos a publicidad y volvemos enseguida. Estamos aquí de vuelta. Recuerden que estábamos charlando con Paqui Torres. Nos ha cantado antes estupendamente una copla, un estribillo, y decíamos que había que interpretar muy bien esas coplas. Es que de hecho ella es actriz. Y ahora quiero que me hables de esa faceta como actriz, Paqui. ¿Cómo te has preparado? Pues, ¿cómo lo vives? Sí, pues a mí el mundo de la interpretación me ha gustado desde pequeñita. De hecho, yo creo que, como hemos hablado antes, para ser una buena cantante e interpretar la copla, sobre todo, hay que hacer muy actriz. Es que la interpretación va todo. Y bueno, decidí meterme en el mundo de la interpretación y entré en la Escuela de Arte Escénica aquí en Málaga y he estado un tiempo en la escuela, he hecho cursos también con Antonio Hens, el director de la serie Rayán. He estado haciendo cursos con él de interpretación ante la cámara y bueno, a raíz de ahí, pues mira, pues me llamaron, estuve haciendo cositas en la serie, he hecho varios papelitos. Y bueno, poquito a poco, presentándome a casting, asistiendo a cursos, preparándome, corrigiendo un poquito el acento, porque ya se sabe que en Córdoba se cierran un poquito las vocales. El acento cordobés es muy expresivo. Y bueno, poco a poco, pues ahora este verano tenemos el proyecto, vamos a grabar un corto musical. Ah. Y es una novedad porque, mira, voy a expresar mi faceta de cantante y mi faceta de actriz. Qué bien, o sea, que te viene al pelo. En un cortometraje, la verdad que muy contenta, se llama El día después, es un cortometraje dirigido por Juanjo del Junco y nada, contentísima con el corto y a ver si sale todo bien y lo estrenamos en septiembre. Bien, ¿lo estrenas en septiembre? Sí, ¿dónde? En septiembre se estrena, será aquí en Málaga. Ah, en Málaga, bien. Sí, ahora el rodaje. ¿Y exactamente qué personaje haces? Pues mira, soy la protagonista. Alaí, porque yo lo valgo. Porque yo lo valgo, porque soy cantante también. Y bueno, es un corto muy divertido, muy actual, muy joven, se llama El día después, de un grupo de chicas y un grupo de chicos que se cuentan al día siguiente de una noche loca, de marcha, lo que ha pasado. Y bueno, la verdad que está genial, yo creo que va a resultar muy bien y bueno, y es una novedad porque hacer un cortometraje musical pues no se hace todos los días, ¿no? Bueno, desde luego. Donde puedes cantar y puedes actuar, la verdad que... Y encima ser la protagonista. Y encima ser la protagonista. Eso está bien, que cuenten contigo. ¿Cuántas oportunidades ha dado esa serie a Rayán en Canal Sur? Que además sí, sigue muchísima. Funcionando después de tantos años. Sí, la verdad que sí, que han pasado infinidad de actores por allí, que han seguido haciendo cosas, que han seguido haciendo teatro, televisión. Y bueno, ojalá que yo dentro de un tiempo te pueda decir, Eva, aquí estoy, sigo. Seguro que sí. Mandan papel en la serie y aquí estoy. Seguro que sí. ¿Tú te ves fuera trabajando fuera de Andalucía? Sí. ¿Donde el trabajo te lleve? Donde me lleve. Yo sé que, desgraciadamente, bueno, o afortunadamente, las oportunidades están sobre todo en Madrid. Tú también lo sabes, sí. También como yo. Y sabes que si te quieres ganar la vida con esto, tarde o temprano el salto a Madrid hay que pegarlo. Hay que darlo, sí. Hay que darlo, sí. Y bueno, pues sé que está ahí, y Madrid está ahí, y si hace falta ir, pues claro que se irá. ¿Puede ser una limitación el acento andaluz para trabajar en Madrid? ¿O no? ¿O con tu imagen ya guapa, andaluza, no, puedes venderlo bien? Sí, lo puedes vender bien, pero el acento es importante. Porque, sí, porque sabemos que hay muchos actores y actrices andaluces que se van a trabajar a Madrid y...
no es que corrijan su acento, sino que intentan un poco neutralizarlo, ¿no? Sí, hacerlo más neutro, ¿no? Y sabemos perfectamente que son andaluces, pero no hablan como el andaluz, pero sí que el desde andaluz siempre está ahí, pero yo creo que sobre todo para que nos entiendan, porque aquí en Andalucía, como nos pongamos a hablar muy rápido o muy cordobés, no nos entiende nadie. No, de Madrid para arriba, de España perros para arriba ya no nos entiende. Así que yo creo sí, que hay que intentar, como tú dices, neutralizar el acento un poquito. A mí me cuesta mucho porque el cordobés tiene una S, yo tengo una S muy, muy silbante. Muy silbante, el cordobés. Muy silbante, sí. El cordobés. Cordobés. Y yo es que tengo muy buenos amigos cordobeses, me llevo muy bien, conozco muy bien Córdoba, sí. Y por eso conozco muy bien el acento de Córdoba. Sí, sí, es un acento. Y yo ya llevo muchos años aquí, pero aún así sigo teniendo mi acento cordobés, aunque intento poco a poco pues claro. Ir encauzando las cosas un poquito para que se note lo preciso, y sobre todo cuando tú quieras. Claro. Paqui, claro. ¿Cómo vives el verano? Ay, el verano con mucha calor y mucha alegría. Aquí en Málaga se vive muy bien, la verdad. No se vive mal. No se vive mal. Pero bueno, lo vivo, la verdad que bien. Tengo mis galitas. En julio he estado cantando en la Feria de Algeciras. Ahora voy a Úbeda en las próximas semanas, y en agosto se presenta Movido. Voy a estar por la provincia de Córdoba, estoy por la provincia de Málaga también. Y bueno, y poquito a poco, con mucha galita. Bueno, desde aquí animo a todos los ayuntamientos y todos los alcaldes que nos estén viendo. Bueno, por supuesto. Que se animen a contratar, que la cosa está muy mala, pero con los artistas también. A ver, que hay que mover a las artistas, por favor, que esto si no, no puede ser. Hay que hacer un esfuerzo porque está la cosa regular. Pero bueno, yo confío en que se vaya animando la cosa, sí. Así que las contrataciones están yendo muy lenta, como hace unos años, desde enero ya se abría la contratación y podías tener ya muchas galas firmadas, sí, antes de Semana Santa. Ahora no, ahora se van cerrando casi de semana a semana. Y se tienen además reservas. Yo sí, lo sé, bueno, porque las reservas son... Y lo de las reservas que se caen a pedazo. Ay, que da, llega la da, fecha... Da una pena porque te la guarda y espera y espera y espera y luego se cae. Pero bueno, cuando se cierra una ventana, ¿no? Se abren puertas, se cierran puertas, se abren ventanas y en eso vamos, que la corriente entre y salga. Eso, que corra el aire, que corra el aire. Bueno, ¿y de playita cómo andamos? Ah, la playita estupenda, a mí me encanta ir a la playa. Este año no estoy yo todavía muy morena, pero vamos. Pero ya mismo. Me falta poquillo. Vivo en el Rincón de la Victoria y vivo enfrente de la playa y es un delito que yo no baje a la playa. Paqui, ¿tú eres de las que canta en la ducha o no? Yo sí, sí. Sí. Pero la ducha de la playa también, ¿eh? No me lo digas. Sí. Total, que el día del espectáculo, que eres un poquito teatrera para todo, ¿o qué? Sí, sí, yo soy muy teatrera. Mi madre me decía, eres muy payasa. Digo, bueno, payasa. ¿Y qué teatrera era? Y yo me ponía a llorar cuando era pequeña, por cualquier cosa, y me gustaba... Sí, me gusta estar ahí. Que no te importa, la timidez no se ha hecho para ti, que tú no eras una mujer tímida. No soy tímida. Bueno, hay veces que sí, ¿no? Pero no soy tímida, soy más bien extrovertida y sí, cantar en la ducha, por supuesto, y mientras hago las labores de casa, porque también soy ama de casa, claro. Claro, como todas, sí, como todas. No nos queda más remedio. Así que aquí sí. Somos un poquito de todo. Sí, un poquito de todo. ¿Del amor también bien? Sí, bien, bien. Vivo con mi pareja desde hace ya bastantes años. ¿Te apoya? Sí, muchísimo. El que más. Junto con mis padres y mis suegros también, toda mi familia. Me apoya muchísimo y mi pareja, mi pequeño, como yo lo llamo. Me apoya muchísimo. Yo creo que es fundamental el apoyo de la familia y tu pareja, porque dedicarte a algo que te gusta cuando la persona que está contigo no te apoya... Y no lo entiende, claro. Sobre todo en algo tan sacrificado, como tú decías, tanto el campo de la interpretación como el de la copla o el de la música en general. Sí, es muy, muy sacrificado y te va un día a un concierto a las 5 de la tarde y vuelve a las 5 de la mañana, y lo importante que es que la persona que tú quieras esté a tu lado. O sea, es súper importante, es que estás actuando y no es lo mismo pensar que tienes que volver el camino de vuelta sola, que hay una persona que está ahí contigo, que sabes que te apoya incondicionalmente y que está ahí. Yo creo que eso es súper importante. Sí. Lo he tenido siempre, cuando no tenía pareja, con mis padres he tenido el apoyo siempre. Mi madre ha hecho de madre de la Pantoja fantástica. Y mi padre igual, llevándome a todos sitios y ahora pues mi pareja lo hace. ¿Pero le cantas al oído para que te acompañe o cómo? No tanto como él quisiera. No, es la verdad que es muy exigente también, y sí. A mí eso me gusta porque es muy crítico conmigo y la verdad que eso me da mucha fuerza y mucha afán de superación, porque sé que hay personas que tienen a su lado gente que, como yo digo, que solo les dora la píldora.
Bueno, a mí no me dura solo la píldora, para nada, ¿no? Me sigue mucho. Si no, mala referencia sería. Sí, claro, y siempre necesitas aprender y la crítica es tan importante como el halago, ¿no? Casi más la crítica, porque el halago, nosotros somos conscientes, somos conscientes de cuando lo hacemos bien, no somos tan conscientes cuando lo hacemos mal. Y sí, es muy importante que haya una persona a tu lado que te diga, hoy ha estado la cosa regular. Pues hoy ha estado la cosa estupendamente. Sí, bueno. Muy bien. Ha sido un placer tenerte aquí en Charlas en el Jardín, Paqui. De verdad, muchas gracias por regalarnos con tu presencia. Y que te vaya muy bien. Igualmente. Mucha suerte. Y a ti también. Bueno, y a ustedes, que nosotros les esperamos mañana en Charlas en el Jardín. Hasta entonces.